has the power to change the world. You need to be made alive. And you can be made alive tonight. If you let Jesus. Como un estandarte de avivamiento. One day, this nation will rise up. Bienvenidos a Kingdom Life. Soy Claudia Iriarte y estamos en Personas que Cambian el Mundo. Y hoy tenemos aquí a una gran invitada, una gran actriz y cantante, muy querida por todos los mexicanos. Estamos aquí con María Harfuch, mejor conocida como María Sorté. ¡Bienvenida, María! ¡Claudia, Claudia! ¡Wow! ¡Qué gusto me da estar contigo por fin, por fin, por fin! ¡Por fin, ¿verdad? Ajá. Y yo más feliz de tener aquí a una gran amiga y que estoy orgullosa de ella, de ver esa gran mujer de Dios que es. Y bueno, todos conocemos esa trayectoria de actriz de María, que ha hecho, bueno, teatro, cine, televisión. Ahorita estás terminando una telenovela, ¿verdad? Sí, precisamente, no sé cuándo salga la entrevista, pero el día de hoy termina al aire Vencer la Culpa. Sí, sí. Qué lindo que sigas. Y que le fue muy bien, bendito sea Dios. Gracias a todas las personas que la vieron. Porque mira, el artista no trabaja por el rating, pero siempre se siente bien bonito, se siente como un apapacho. Claro, ¿verdad? Y aparte con todos tus dones y tus talentos y seguir disfrutando tus dones, ¿no? Eso que tú le has dado a México por tantos años. Gracias, gracias. Aquí bueno, sabemos un poco de la trayectoria de María como actriz, que es una actriz muy admirada y respetada por todos, pero me gustaría preguntarte, ¿desde cuándo tú te diste cuenta de esos dones que tenías para hablar en público, para actuar? No sé ni cómo me di cuenta, porque yo, pues, si te soy sincera, nunca pensé ser actriz, nunca pensé ser cantante. O sea, yo vivía una vida muy, si no tranquila, enfocada a otras cosas. Yo nací en Ciudad Camargo, Chihuahua, y entonces siempre pensé que el estudio, que con el estudio y con el trabajo podía cambiar mi situación. Nosotros fuimos una familia pobre. Mi papá murió cuando yo tenía 4 años. Cuando mi papá vivía, pues teníamos una posición muy acomodada. Y de repente cuando muere, pues todas las cosas se vienen encima porque mi mamá estaba muy jovencita. Y luego se casa y comienzan a nacer los hijos. Y también al nacer más y más y más hijos, pues viene la responsabilidad y la pobreza. Entonces yo crecí viendo esas carencias. Esas carencias. Y entonces viendo a mi mamá sufrir por esas mismas carencias. Y yo pensando en que solamente podía yo sacar a mi mamá y a mis hermanos adelante, aún estando muy chiquilla, solamente con trabajo y con dedicación y con educación. Entonces, y todavía lo sigo sosteniendo hasta ahorita. Sí, eres una mujer preparada. Tu papá Harfuch, y luego después es cuando tú tomas el nombre de artístico de Sorté. Sí, porque a la gente en el medio le parecía un nombre muy difícil, un apellido muy difícil, Harfuch. O sea, decía, ay, nadie lo va a poder pronunciar. Y ahora que entonces, lo oyen por todos lados. Y ahora que lo estamos oyendo por todos lados, ve nada más. ¿Sí? Ve nada más y digo, si no era tan difícil. Exactamente. No era tan difícil. Pero bueno, oye, ahí ya nació el Sorté. Y ahí cuando eras niña, ¿tu relación con Dios cómo era? Yo creo que mi relación con Dios era mínima. ¿Tus papás no te instruyeron en una...? No, porque no teníamos una religión de decir, oye, pídele a Dios, todo va a ir bien. Yo iba a la iglesia cuando, ahora lo verás, cuando era que alguien se moría, uh-huh, y ahí iba a la iglesia, o cosas muy, muy esporádicas, iba a la iglesia. No tenía un conocimiento de Dios. Hubiera sido más fácil.
Si cuando tú te quedas huérfana, cuando tú te quedas sin qué ni para dónde voltear, tienes una mano a dónde extender. Puedes decir, bueno, ya no tengo a mi padre, pero tengo a mi Padre Celestial. ¿Eso es maravilloso o eso sería maravilloso? Pero fíjate que las mamás, muchas mamás, en lugar de decir, tu padre se fue al cielo, pues como que no te dicen nada, o sea, tú no sabes ni qué pasó, como chiquita, si se lo hubiera cuatro años, como si se lo hubiera tragado la tierra. Wow. Entonces, tú naciste sin un papá, creciste, creo que fue casualidad que llegaste a un casting y ahí es donde empezaste a actuar, ¿no? Sí, sí, ajá. Fue una casualidad porque yo quise estudié para maestra, uh-huh. Y luego porque comencé a tener que trabajar, entonces al salir de secundaria comencé a cumplir interinatos. Esto es cuando la gente va a tener a su bebé, le dan un tiempo y ahí entraba yo. Y entonces vacaciones estudiaba y todo el resto del año trabajaba. Luego ahí estudié la prepa, luego estudié el primer año de medicina y es cuando vengo a México intentando estudiar el segundo año de medicina en la UNAM, pero para poder trabajar. Y vaya que se uno pone y Dios dispone. Cambió todo. Ajá. Y empezaste en la actuación. Ajá. Y llegó el hombre de tu vida a conquistarte. Sí. Tu marido. Sí. ¿Te gustaría platicar algo de tu Mira, marido? Mira, yo tenía como, ahora lo verás, como 2 años en México. Estaba trabajando porque desde un principio la gracia de Dios estuvo sobre mi vida. Porque, ¿cómo te cuida Dios? O sea, la palabra dice que nosotros somos escogidos. Antes de la fundación del mundo, nosotros ya somos escogidos. Entonces, el camino que tú elijas, en ese camino Dios te está cuidando, tú te haces para acá y Él te dice, espérate así, con topes y con lo que sea, pero te va metiendo nuevamente al camino. Y cuando yo llegué aquí a México, pues era súper estudiosa, súper trabajadora. O sea, haz de cuenta que trabajaba en teatro, en cine, en televisión. Primero comencé con personajes muy chiquitos, y poco a poco se fue agrandando y un día conocí al que fue el padre de mis hijos en una obra de teatro. Bueno, yo no lo conocí, él me conoció, pero que te llenaba de flores. Me llenaba de flores y todo eso, pero yo decía, ay, oiga, mi casa parece ya un jardín de muertos, ya deje de mandarme flores. Y fue una relación muy bonita. Un hombre muy inteligente y yo pienso que es lo que toda mujer deberíamos de pedir, tener un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, que creyente, y tener un hombre inteligente, y todas las cosas van a marchar bien. Él no era un hombre creyente cuando yo lo conocí, pero yo, después de muchos años que conocí a Cristo, pues bueno. ¿Él recibió a Cristo? Él recibió a Cristo. Oh, wow. Bendito sea Dios, sí. Bueno, su esposo es Javier García Paniagua, creo que ya todos sabemos. Y bueno, yo quiero decirte que fue muy querido por mi familia. Todos en mi familia lo quieren muchísimo. Yo no tuve el honor de conocerlo, pero todos lo quieren mucho. Y qué alegría que sí recibió a Jesús y se acercó sí, a Dios. Sí, recibió a Jesús y sí, un hombre muy inteligente, muy leal. Que amaba profundamente a México, que le dolían mucho las desigualdades y todas estas cosas que venimos cargando desde siempre. Bueno, y tuvieron 2 hijos, Omar, Adrián y Omar, ¿no? Pero sí. Adrián es el más grande, sí. Y Omar, y bueno, yo creo que ellos heredaron, bueno, no sé si los dos, yo conozco, tengo la oportunidad de conocer a Omar, y creo que Omar heredó eso de su papá, ese amor a México y el corazón tuyo. Yo siento que Omar tiene el corazón tuyo, tiene un corazón tan lindo y tan humilde, que tiene la parte de los dos,
de su papá. Sí, 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 sí. O sea, yo, a mí, te soy sincera, a mí los dos me hubiera gustado que fueran actores. Actores, y cantantes. Y creo que sí lo llamaron, ¿no, Omar? Sí, sí, lo llamaron, pero pues él no, él tenía su vida muy determinada. O sea, es un hombre con firmes convicciones. Es la herencia del abuelo también. Con determinación, ¿no? Exacto, exacto. Uh-huh. Aunque, bueno, yo creo que lo que nosotros hagamos en la vida es por nosotros. Es nosotros aquí, porque pues él no conoció a su abuelo. Ya había muerto hacía mucho tiempo cuando Omar nació. Su papá murió cuando él tenía 16 años. Pero de que ama a México y de que es un hombre disciplinado, comprometido. ¿Qué te puedo decir? Tiene muchas cosas por las cuales me siento orgullosa. Ay, pues felicidades, felicidades. Adrián, no tengo el honor de conocerlo, pero bueno, conozco a la familia. Me siento también muy orgulloso, ay, muy orgullosa de él. También. Pero él dice, por favor, no hables de mí. Ah. Yo no existo. O sea, bueno, un día vamos a conocer a Adrián también. Bueno, a ver, María, me encantaría saber en qué momento tú conociste a Jesús. Bueno, yo conocí a Jesús en el lugar, en el, los momentos más dolorosos de mi vida. Fíjate que después de tener una carrera sumamente exitosa, o sea, a donde puedes decir, ¿qué te falta? O sea, de haber sido muy pobre, pues estaba bien económicamente. De ser una mujer que estudiaba y trabajaba. Seguí trabajando con una carrera artística muy reconocida. Ya había hecho telenovelas como protagonista, películas. Había grabado discos con los compositores más importantes. Había trabajado en teatro con uno de los más importantes también, que fue Manolo Fábregas en Amadeus. De esas veces que la vida te va llevando y haces cosas muy importantes, te sientes muy satisfecha. Cuando yo salí a cantar a un escenario y los aplausos, yo sentía de verdad que, bueno, de aquí soy, o sea, era la más feliz. Pero en una obra de teatro, en una telenovela, pero cuando se cerraba ese telón, había un vacío muy grande. Había un dolor muy grande que no sabía ni qué era. De repente me ponía a llorar y Omar, que ha sido un niño, fue un niño muy cercano a mí. Adrián era muchísimo más cercano a su papá. Pero Omar me abrazaba y yo, haz de cuenta que ocultaba que estaba llorando. Entonces ya me decía, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? No, no estoy llorando. Sí, sí estás llorando. ¿Qué tienes? Pues la sensibilidad que tienen los hijos, porque por más que te volteaba, yo lo abrazaba aquí chiquito. Pero un vacío muy grande, que yo decía, wow, ¿para qué estoy aquí? Ahora, ¿qué me falta? O sea, tengo pues el amor de un hombre que me ama, tengo a mis hijos que están sanos, tengo una carrera exitosa, tengo todo lo que una mujer podría desear para sentirse contenta. Sin embargo, yo no estaba contenta. No estaba contenta cuando me bajaba del escenario. No estaba contenta cuando terminaba de hacer una telenovela. Y en ese momento, una vez fui a cantar a Monterrey. Y una de las chavas de un salón de belleza de Silvia Galván, pues famosa Silvia, va por mí porque me iban a peinar en su salón, va por mí al aeropuerto y todo, y me dice, ¿cómo te sientes, María? Y le digo, ay, mira, si no me hubieran dado el anticipo para venir a cantar, no hubiera venido, no me siento nada bien. ¿Cómo estás enferma? Le digo, no, me siento rara, o sea, rara. Entonces dice, uy, pues, ¿por qué no le hablas a Yuri? Y dije, ay, no, la oreja me va a agarrar
con una Biblia y me va a dar coscorrones. Entonces, háblale a María del Sol. No, no, gracias, estoy bien, muy bien. O sea, ellas eran las que resolvían los problemas bien. De los que sí, sufrían. Sí, entonces, no, estoy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues ya en Monterrey canté, me fue muy bien. Te digo, la gracia de Dios siempre estuvo conmigo. Si cantaba, yo estaba en la radio como si tuviera una gran voz, que no la tenía. Pero a la gente le agradaba. No, si la tienes, bueno, es que tienes tu personalidad. Entonces, cuando yo llego a México, me habla María del Sol. Tengo varias llamadas de María del Sol y dije, wow, pues yo creo que algo le dijeron. No, me estaba hablando para una cuestión de su hermano y algo, pero nada de esto. Y le dije, ay, Marieta, qué gusto oírte, que así como de esas veces que estás pidiendo ayuda, pero sin atreverte a pedirlo. O sea, el orgullo. Y entonces no le dije nada y me dijo, ¿cómo te sientes? Ya después de que platicamos, y le dije, pues fíjate que he estado medio mal, medio depre, medio apachurrada. Y me dijo, el Señor te va a sacar. Y yo dije, pues, ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor? Entonces, ya, adiós, 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 adiós. Para no hacerte el cuento largo, yo me sentí sumamente mal porque pensé que había extendido una mano para que me jalara y no me había jalado. Lo que sucede es que María sí me jaló, pero en ese momento probablemente no estaba tan firme y le habló a Rosy Orozco y le dijo, ¿conoces a María Sorté? No, pues fíjate que ella se siente muy mal. Ah, pues dame el teléfono, yo le voy a hablar. Y Rosy comenzó a hablarme. Y yo decía, ay, pues, ¿quién quiere? ¿Quién será? Que de parte de María del Sol. Entonces ya, le contesto. Y entonces me dice, mira, María. Me dijo María que estás un poquito apachurrada. Quiero que nos veamos y que platiquemos. Y yo le dije, claro. Y me dijo, ¿qué te parece? Vivimos casi por donde mismo, vamos a vernos en un restaurante X, y dice, pero yo no te conozco. Entonces, muy payasa yo, porque yo dije, ¿cómo no me vas a conocer hace 20 años o 30 años? Ahorita que soy famosa. No, espérate, pero ahorita que tú me digas, no te conozco, puede ser, porque ahorita hay cantidad de plataformas y ya nada, te ve muy poca gente. Pero hace tiempo no había cuando eso. Cuando estás en tu boom. Entonces, cuando tú hacías una telenovela, te veían 40 millones de personas. Entonces le dije, ah, pues no, pues a ver, ¿cómo le hacemos? Entonces dijo, no importa, mira, yo soy una mujer alta y ahí nos vamos a ver. No, efectivamente, luego la vi con una Biblia así de este tamaño y entonces me cayó muy bien, nos sentamos, comenzamos a platicar y me dijo, vamos a hacer una oración. Mira, tú necesitas recibir a Jesucristo en tu corazón. ¿Pero para qué? Si yo sí lo he recibido, o sea, y yo sí creo en Jesucristo, pero lo has invitado a entrar en tu corazón. No, ¿pero para qué? O sea, él sabe que, claro, que yo, o sea, pero entonces me dijo, no, aquí dice que tú tienes que aceptarlo e invitarlo. Pues, ¿por qué? ¿Quién dice eso? O sea, haz de cuenta como no concediéndole la menor importancia a la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces dijo, a ver, vamos a orar. Entonces ya, Señor Jesucristo, y yo, Señor Jesucristo, te necesito. En el momento que dije te necesito, se me hizo un nudo en la garganta. Tremendo, entra en mi corazón, perdona mis pecados y luego yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y entonces volteaba yo a ver a las mesas que me estaban viendo así, yo decía, qué gozo,
Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. No, no, María. Dilo en fuerte. Dilo. Con voz con audible. Con tu corazón. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Total, que de esas veces que cuando recibes al Señor, ¿qué sentiste? Tienes una sed enorme de querer buscarlo. Sentí, para empezar, una paz. Y sentí como que de aquí era. Uh-huh. O sea, traía muchas cargas, muchos miedos, muchas preocupaciones rarísimas porque no sabía ni de qué. O sea, haz de cuenta que yo tenía miedo morirme y que me enterraran. Ay, y que me también yo lo tenía. Y que me despertara en la caja y dijera, ¡ay, no tengo oxígeno! Fíjate que yo tenía ese miedo. ¿También? Era de mis únicos miedos, o sea, a la muerte, pero morir y que me despertara y estuviera enterrada en un ataúd. ¡Ay, no, horrible! Encerrada. Y entonces escribía. Nunca más. ¿No? A mi marido, papi, si me muero, que me corten las venas. Porque Pero espérate. Que me despierte. No se puede cortarte las venas. Entonces me decía, no se puede. O sea, muy comprensivo. No se puede. O sea, eso es contra la ley. Entonces, papi, que me cremen. Y dice, ¿y si me despierto cuando me estén cremando, achicharrada y toda? No. Ese era el miedo. Luego mis hijos salían. Una de miedos. Mis hijos salían. Y si se tardaban, hombre, yo ya había, en mi mente había ido al hospital, había estado llorando, había estado, no sabes, o sea. Es la falta de fe, porque la fe quita el temor. Entonces, cuando no tienes fe, cuando no crees en Jesús, que no crees en una vida eterna, no crees en el mundo espiritual, entonces estás lleno de temores, y es lo que nos pasa, y son terrores. Entonces, ¿cómo cambió tu vida? Y tu vida de actriz, ¿qué cambio tuviste de haber recibido a Jesús? Bueno, mi vida de actriz, los productores han sido muy lindos conmigo, han tenido muchas concesiones conmigo. De repente, en una telenovela que no se ha vuelto a repetir, porque pues las canciones, habría que pagar muchos derechos por canciones, se llamaba Década. Yo le pedí a Marcos Witt que me dejara cantar, una canción, pero con la música de Enciende una Luz, o sea, con la pista. Ajá. Y me dijo, ¿cómo no? O sea, muy lindo. Y entonces, siempre trataba de dar un mensaje. Y he tratado hasta ahorita, haz de cuenta, ahorita en Vencer la Culpa, hice un chorro de oraciones y aquí a todos los técnicos, toma. ¡Ay, María, todavía tengo el libro que me regalaste! No sé qué, sensacional. Un libro de Joel Osteen y le subrayaba la página donde viene la oración de recibir a Jesucristo. Ay, y luego de repente les decía, sé que te choco por estarte hablando y estarte hablando y ya te debo tener hasta acá. Te debo chocar, pero mira, es muy importante la vida eterna. O sea, es muy importante a dónde vas después de que te mueres. Decía el músico de Luis Miguel, Hermosillo, decía, pues mira, María, yo prefiero encontrarme con que todo esto es verdad y estar en la presencia de nuestro Señor a encontrarme con que todo esto es verdad y no lo acepté y estar ahí con Satanás achicharrándome. Ay, no, le decía, sí. Entonces, es lo que le decía yo el otro día a un ateo, le decía, bueno, hazlo por si acaso, declara que Jesús es tu Salvador, nada más por si acaso, y no quiso. Pero ¿sabes una cosa? El otro día oía yo un pastor que decía, no hay ateo a cuatro fuegos o algo así. Cuando te llega, tú clamas. Cuando estás en medio de la nada, clamas a ese Dios. Nomás esperemos que Dios nos dé oportunidad de sí clamar y de sí arrepentirnos y de sí decir, a ver, Jesús, pues no te conozco, pero entra en mi corazón, te acepto como Señor y Salvador, que nos dé tiempo. Porque si no, eso es terrible. Mucha gente dice,
es que el cristiano es bien raro, ay, traen la Biblia casi casi y son extraños. No, somos personas común y corrientes, que solamente tenemos una relación con Dios y que si tropezamos, sabes de dónde agarrarte. O sea, ya no te vas hasta el fondo. Sabes de dónde agarrarte. Tienes más empatía y más comprensión con la gente. No estás juzgando a la gente. ¡Ay, este se emborrachó y se anda cayendo! ¡Mira nomás! No, no. O sea, tienes empatía y tienes amor por la gente. Nos llena, nos cambia, nos transforma y también nos da la autoridad para cambiar los ambientes, que eso es poderosísimo, ¿no? Es sí. Cómo puedes llegar y puedes cambiar un ambiente, ¿no? Donde hay caos ¿no? Por el mundo espiritual. Es hermoso vivir una vida con Jesús, que nos da esa autoridad y ese poder. Y bueno, ahorita que decías que la gente tenga oportunidad, pues, ¿qué opinas de lo que estamos pasando ahorita? Ahorita son momentos en que todas las personas debemos de voltear a ver a Jesús, voltear a ver a Dios, ¿no? A un Salvador, porque como estamos viendo el mundo con pandemias, guerras, las catástrofes, el clima, el calentamiento global. O sea, te sostienes, ¿no? Sí, imagínate. Lo único que te sostiene es estar en las manos de Dios. Orar mucho porque Dios cambie los corazones de la gente. Que Dios cambie los corazones de la gente, sobre todo de aquellos que están en autoridad. De aquellos que pueden decir, espérenme, ya no hagan esto, espérenme esto. Pero cada uno podemos poner nuestro granito de arena. Hemos estado movidos por cosas tan espantosas, como tantas cosas que pasan aquí en México, o sea, muertes espantosas que pasan en nuestra república, madres que pierden a sus hijos, madres que andan desesperadas cavando con las manos para encontrar alguna señal de sus hijos. O sea, eso es un dolor enorme. Pero ahora también está otro que tenemos, también los terremotos. ¿Cómo dices 2,000 personas? 5,000 enterradas ahí, terrible. Luego esta guerra que se ha iniciado entre el pueblo de Dios, que es Israel y Palestina. Bueno, jamás, porque unos guerrilleros, unos terroristas, es tremendo, pero que Dios mueva los corazones. ¿Sabes por qué? Porque tampoco puedes matar a la gente de hambre. Tampoco puedes matar a la gente de hambre y decir, porque me hiciste, te mueres de hambre. ¿Dónde está el gran amor de Jesús de que si te daban una y voltearas la otra? No, hombre. O sea, si te hacen, los vas a hacer así cachitos. O sea, me encanta ver el corazón de María cuando, bueno, yo que la conozco, es mi amiga, tengo el honor de ser su amiga, y me encanta que de repente le digo, María, ¿qué haces? No, pues fui a orar por fulanita. No, pues fui a orar por no sé quién. Ay, no, se murió no sé quién y no le compartí de Dios. Ella tiene un corazón de madre, un corazón de intercesora. Siempre está intercediendo, ahorita como ver, siempre está sufriendo esto de Israel me tiene de verdad muy, muy mal. O sea, que he estado orando, tanta gente desaparecida, tanta gente cautiva que hay, tanta gente, híjole, sí, Dios, las familias. Y es orar por Israel, como ya lo vimos, ¿no?, en otros videos, es estar orando por Israel, estar orando por la paz. Y la oración tiene poder. Tenemos que entender que sí, Dios nos da una autoridad por medio de la oración. Podemos ver, tú que eres una mujer de oración impresionante, podemos ver milagros como con tu hijo, qué impresión, que ahorita no vamos a platicar mucho porque es largo la historia, pero cómo viste el milagro, cómo lo vimos, ahí se vio una madre que ora por un hijo, eso fue un milagro de Dios. Sí, eso definitivamente, porque si no es un milagro, pues dime que es una camioneta que queda con 400 impactos, 30 personas que corren a lo loco.
Si tú dijeras, uy, es que vieron un ejército. Sí vieron un ejército, pero de ángeles. De ángeles y corrieron. Wow. Y luego todas las metralletas, las barras trabadas que no pudieron disparar, las granadas. O sea, eso fue un milagro. Sí, wow. Un milagro. Y en un testimonio lo sacaban, el testimonio, ya no lo han sacado, pero que yo decía, miren, no se preocupen tanto por sus hijos, ustedes encomiéndenlos, pónganlos en las manos de Dios, pidan que mande ángeles alrededor de ellos. Eso fue en un testimonio que fui a dar al Paso, Texas. ¿Antes? Sí, antes. Entonces, mira, ahí Dios cuidándolo, y Dios lo tiene que cuidar también, y de tanta envidia, porque imagínate, si desde jovencito liberaba víctimas, liberaba niñas secuestradas, y él iba adelante, dicho por sus jefes, él iba adelante para liberar esas niñas, les quitas la víctima de las manos. Metes a la cárcel a aquellos que matan, a aquellos que roban, a aquellos que... ¿Tú crees que lo van a querer mucho? Esos son unos enemigos. Luego están los otros, ¿no? Los que están muy cercanos. Entonces es... Pero mira, Omar tiene sus ángeles. Mira, a mí Dios me puso, ahora yo, como saben, oro por el gobierno, por las personas de gobierno, empezando por el presidente y por todos los gobernantes. Sí. Y a mí Dios me puso, desde antes del atentado, me puso a Omar, y como ya te he platicado, oro por él todos los días, así como muchas personas por las que oro, todos los días, y no sé por qué Dios, más bien sí sé por qué Dios me lo puso, porque sé que es un hombre de Dios, y sé que tiene una misión en esta tierra, ¿no? Lo podemos ver, por algo está vivo, y tiene una misión muy grande, tiene un corazón para Dios, que es lo que más admiro de él, es, aparte de que es un hombre valiente, es un hombre humilde, me encanta su humildad y su corazón, que es hermoso, y creo que Dios lo va a usar muchísimo. Es un hombre que ama, que Dios lo cubra, ama su país. Sí. Y sabes una cosa, que es un mandato, que oremos por las autoridades. Sí. Tú me estabas diciendo la vez pasada, tienes que orar por el presidente, tienes que orar por la persona que está en autoridad. O sea, que Dios los ilumine, que Dios que los guíe. Que los toque, que los guíe. Ajá. ¿No? Porque sí necesitamos que sean guiados por Dios. Esa es una oración muy, muy importante que tenemos que hacer todos los días. Sí, todos los días, sí. Todos los días. Bueno, pues qué increíble tener este gran testimonio de esta mujer tan completa, ¿no? Y con todos tus dones, tus talentos, que ahora los usas para compartir de la palabra de Dios. A mí me consta que es una gran evangelista, porque siempre está preocupada porque la gente reciba a Jesús. Ay, Claudia, sí, a mí me ha dado tanto gusto conocerte. Desde que te conozco, wow, eres una gran mujer de Dios que quiere lo mejor para México, que con estos desayunos de oración es maravilloso. Yo he ido ya a dos y es siempre sensacional, sensacional de cómo oramos por México. Eso es maravilloso. Y oigan, yo quiero que me des permiso, pero no me quiero ir, van a decir que ay, qué loca, pero miren, yo creo que el conocer a Cristo es un antes y un después. Deja tú de todas las cosas buenas que te da el tener la confianza en Dios. Dice que nadie viene al Padre, dice Jesús, si no es a través de mí. O sea que nosotros podemos decir Dios, 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 Dios. Pero por eso nuestro Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, para ser perdonados, para que nosotros nos pudiéramos acercar. O sea, ya no es como antes, que tenían que matar becerros y hacer cosas para acercarse. Ahora tú te acercas al Padre, pero a través de Jesucristo. Quiere decir que todo lo que pidas, pídelo a través de Jesucristo. Padre, ayúdame, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y tú vas a pasar a ser una hija de Dios, un hijo de Dios, tan solo con hacer una oración tan sencilla. Hay muchas personas que le ponen galigoleos y le hacen muchas cosas, pero es solamente invitar a Jesucristo que entre en tu corazón. Decirle que perdone tus pecados, porque eso es bien importante. O sea,
que entre, pero que también perdone los pecados. Y tú vas a decir, pero si cuáles, ay, cuáles. No, hombre, pecamos a cada rato, y cristianos y no cristianos pecamos a cada rato, porque para Dios todos los pecados son iguales, desde una mentira hasta el que le corta la cabeza a un individuo. Todos los pecados son iguales, y qué triste, ¿verdad? No debería ser así, pero bueno, así es. Entonces, solamente decir, Señor Jesucristo, entra en mi corazón. Yo te doy permiso. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados. Yo sé que moriste por mí en la cruz, que el Padre te resucitó al tercer día de entre los muertos, y que un día vas a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Gracias por hacerme una hija de Dios, y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Quiere decir que cuando nos petateemos, ahí vamos a estar con Él. Muchas gracias. Amén. Gracias. Sí, porque tenemos una vida eterna, y simplemente por fe ya estamos con Dios en esa vida eterna. Entonces, no lo tomes a la ligera. Tómalo, realmente tómalo en tu corazón y créelo, porque es solo creerlo. Y muchísimas gracias a gracias, amigo, por gracias, estar aquí. Gracias. Qué gusto me da tenerte siempre. Gracias. A la brecha, orando, oramos por los gobernantes, oramos por México y oramos por Israel, oramos por la paz de Israel y de todo el mundo. Y gracias a todos por compartir, nos vemos la próxima vez. Hasta pronto. No creator allows any person has the power to change the world. You need to be made alive. And you can be made alive tonight. Como un estandarte de avivamiento. One day, this nation will rise up.